Shalom para todos, bienvenidos a este programa de llamado a las naciones. Damos gracias al Padre Eterno que nos permite en este sexto día, en este día de preparación hacia el Shabbat, poder reunirnos juntamente con ustedes en el espíritu de santidad de nuestro Maestro Yahushua y con todos los hermanos y hermanas a través de la comunidad mundial, porque ya esto no es local, sino mundial, gracias al Padre Eterno que nos permite las tecnologías para que podamos estar en contacto y conocer así también de muchos hermanos y hermanas. Así también los hermanos que están accediendo por primera vez, bienvenidos a esta transmisión y a los que también van a estar enviando sus comentarios cuando este programa, al igual que los que tenemos de Shabbat y de eventos especiales en la tantas ocasiones, bueno, los puedan escuchar de manera diferida cuando ya se publiquen en YouTube, donde tenemos y le hacemos la invitación a que se suscriban también. La cuenta es Asamblea Yeshua Metzudá. Asimismo, también les invitamos a que accedan a la página web www.fortalezads.net y se suscriban al boletín informativo y también puedan explorar todas las secciones del sitio que, en la que tenemos la enseñanza organizada y progresiva para que sea de bendición para su vida. Y de igual manera tiene una parte de blog en la que puede escribir sus preguntas, comentarios, y en la manera posible que nos permita el Padre, entonces podamos darle respuesta a cada una de ellas. Un programa, un tema muy bonito, ¿verdad?, respecto a lo que es la llevar la buena nueva. Entonces, vamos a dar inicio con ello, ¿verdad? El tema es la buena nueva en esta generación presente, en la generación presente. Entendemos de que las Sagradas Escrituras se escribió, fueron dadas hace años atrás. Así es, amados aquí. Bueno, trajo Shia con ciertos problemillas por allí técnicos. Vamos a seguir por acá. Muy bien, nuevamente se reincorporó. Adelante, mi querido amado Shia. Sí, disculpen, es que acá mi dispositivo a veces es medio caprichoso y entonces tiende a sacarme de la señal. Sin embargo, gracias al Padre Eterno estamos aquí perseverando, así que amados hermanos, prepárense, porque este tema es un tema precioso. Así como sucedió a su hermano Francisco, la Torá fue escrita muchos milenios atrás, lo que es la vida de los profetas, la vida del Mesías cuando estuvo entre los hombres, hasta los emisarios, se cuenta hasta el primer siglo de nuestra era, donde ya cuando culminó, inclusive con la destrucción del templo en el año 70, hubo muchos cambios. Se suscitaron muchos cambios. Entonces, eso ha producido hasta este tiempo doctrinas, enseñanzas y una serie de cosas que debemos de ir escudriñando, sacando lo que no conviene, quedándose con lo que es bueno y conveniente y que conviene que podamos mantenerlo hasta que venga el Mesías y entonces con él se den todas las cosas prometidas. Entonces, en los días de nuestro Santo Maestro, él hizo muchos prodigios, señales, milagros, maravillas entre el pueblo en Israel. Entonces, a estos que sanaba por medio de la fe de ellos y también cuando le hacían solicitud, él le daba instrucciones, él lo sanaba, le quitaba las enfermedades y todo, que ya sabemos que son diversas, cojos, ciegos, mudos, sordos, leprosos, ¿verdad? Y entonces él le daba instrucciones a ellos. A unos les decía, mira, no vuelvas a pecar, no sea que algo peor te acontezca. A otros les decía, mira, preséntate ante con los sacerdotes, da tu ofrenda y da testimonio a ellos.
Esas son instrucciones. Entonces, habían otros a los cuales él sanaba y lo que hacía, y él les daba una instrucción, pero ellos en el relato no dice que lo hacían, sino que iban y les daba la vuelta, lo ¿cómo se dice la palabra? Diversaban la noticia de lo que le había sucedido. Así es. En las traducciones dice, le daba mucha fama, le daban mucha fama. Entonces, ellos iban, después de haber sido sanados, ellos se iban y le decían al pueblo, a todo el que pudiese. Decían, he sido sanado por el Mesías. A veces no se acordaban de su nombre ni nada de eso. Entonces, con estas cosas, debemos de tener en cuenta de que hay diferentes tipos de proceder. Y en cada uno está el anhelo de que podamos llevar la buena nueva porque el Santo Maestro nos comisionó. Comisionó a 12 de entre todo el pueblo. Eso hay que tenerlo claro. A la vez, él da instrucciones porque los emisarios, los que él escogió, los 12 que él escogió, él los escogió y los instruyó. Cuando estuvieron con él, él les daba el ejemplo y los instruía. Así como las personas hablándole en parábolas, que es algo significativo que hay que tener en cuenta en llevar la buena nueva. Y a la vez, cuando el Santo Maestro dio su vida por nosotros, bendito sea Yahweh por ello, y fue levantado de entre los muertos, él fue y se presentó al Padre Celestial y después se reunió con los escogidos, con los emisarios, y se quedó con ellos 40 días, instruyéndole más todavía, hasta que recibiesen el Espíritu de Santidad, que eso fue 10 días después, calzando con Shavuot. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, en esto, resumimos de que hay instrucciones que tienen que ser, que debemos estar atentos para poder llevar la buena nueva. Porque muchas veces tendemos a escuchar la parte de la salvación y eso está bien. Pero cuando llevamos la buena nueva, entonces eso no solamente se acompaña de la alegría de que uno fue recibido por el Mesías, sino de que también hay que instruir en ello. Y esta es la parte en la cual vamos a tratar y a la vez también vamos a reconocer cuál es el mensaje de la buena nueva. Porque la buena nueva es toda la escritura. La buena nueva es el Mesías también. Entonces, hay cosas que debemos de considerar y más para los más nuevos, los que están iniciando en el camino de restauración, en la cual cada uno, inclusive nosotros, nos estamos limpiando de algunas cosas que todavía quedan por ahí y otras más que posiblemente salgan cuando uno se da cuenta y que podamos entonces ir en corrección. Para esto vamos a tomar el pasaje del libro de los Hechos de los Emisarios. Vamos a tomar este modelo. Así como el Mesías nos dio un modelo de oración para orar a nuestro Padre Celestial, también el Espíritu de Santidad nos ha dado a través del libro de los Hechos, un pasaje en donde Shaul, conocido como Pablo en las traducciones tradicionales, él hace un llamado a un público específico y a la vez determina cómo es el mensaje de la buena nueva. Entonces, de esto es lo que vamos a tratar. Hermano Francisco, no sé si nos quiere ayudar con la lectura. He visto que hay algunos hermanos que han entrado, entonces para también tenerlos en cuenta para su participación en sala y el padre. Entonces, para que leamos el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 16 al 34. Sabemos de que es algo extenso de la lectura, pero es muy necesario. Así que, amados hermanos, si ustedes tienen su taná con ustedes, para que nos sigan en la lectura y entonces también puedan ir haciendo sus anotaciones para las preguntas, ya que este programa también es de poder hacer preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, sus aportes, también lo puedan hacer a través del chat del Facebook o también por la sala virtual de WhatsApp. Adelante, hermano. Amén. Hechos 17, capítulo 17, versos 16 al 34.
Dice, mientras Shaul los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían, anunciaba la buena noticia a Yahushua y la resurrección. Ellos lo llevaron y lo condujeron al areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta enseñanza de la cual hablas? Un segundo por acá. Podemos saber, a ver, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas. Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Así que queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Entonces Shaul se puso de pie en medio del areópago y dijo, hombres atenienses, en todo detalle percibo que ustedes son muy religiosos. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también allí un altar en el cual está escrito al poderoso desconocido. Pues a ese que ustedes honran sin conocerlo, a ese yo les anuncio. Ese es el poderoso que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como el soberano del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni le sirven manos humanas como si necesitara algo. Pues, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Yahweh a ver si de alguna manera, aunque sea a tientas, palpan y lo hallan. Aunque a la verdad él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linajes de él. Por lo tanto, si somos linajes de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación humana. Por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. Cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así que fue que Shaul salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Amén, así es. En este relato, amados hermanos, hay muchas cosas muy significativas. Como vemos, es un detalle de que desde el principio se está presentando al Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros llevamos la buena nueva, comúnmente siempre hablamos del Mesías cuando enviamos el mensaje. Sin embargo, obviando o teniendo fuera al Padre Celestial, que fue el que hizo todas las cosas, por medio del Mesías. Entonces, esto es una línea de presentación hacia los oyentes. Porque cuando llevemos la buena nueva, nosotros no, pues, ciertamente tenemos que ubicar quién es el destinatario en ese momento. Para entonces poder utilizar este mismo patrón de presentación de la buena nueva en cada tipo de destinatario. Algo muy interesante aquí es de que él está hablando a un destinatario extranjero que no tiene, que tiene muchas deidades. Entonces, de allí partamos. Vamos a ir desglosando esta parte para ir sacando detallitos muy interesantes, porque el objetivo de esta parte del programa es
equiparar eso antiguo con la generación presente. En las palabras del Mesías siempre habla a esta generación malvada y adúltera. Sin embargo, las palabras del Mesías posiblemente habrían sido para los de su tiempo, pero también se aplican a nuestro tiempo, porque la maldad del hombre se multiplica. Entonces, lo que él dijo en ese tiempo también acontece a este tiempo, porque de igual manera, el día de su venida también va a juzgar a los de este tiempo. ¿Ve? Ahora sí, ¿me escuchan? Para ver si me ayudan con esto. Yo no sé si el hermano Francisco como que no está. A ver quiénes están por acá. Si me ayudan con la respuesta para saber si se escucha mi audio para poder seguir. Hermano Francisco, no le escucho. Gracias a la hermana Gloria que está en sala. Por la atención, el hermano Francisco es el que no se escucha en este momento. No se le escucha. Su audio no se le escucha. Sí se escucha, yo no escucho acá. Entonces no soy el... Tengo un problema acá de audio, entonces. Hermano Francisco, no se escucha. ¿Verdad? No se escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Seguimos, amados hermanos, disculpen las interrupciones. Seguimos adelante, mi amor, vamos a entrar en materia, mi querido. Así es. Una de las cosas... significativas de lo que vamos a estar tocando durante todo este pasaje es la equiparación moderna de aquellos lugares que en la antigüedad fueron identificados. Entonces, vamos a hacer los primeros cuadros. ¿Qué podrían representar estos lugares? Atenas, la Plaza Mayor, la sinagoga y el aerópago. Si tiene algo que compartir, hermano. Claro que sí, amado Aj. Hoy en día, y sobre todo este tema para todos los que nos escuchan en este momento, hoy en día hay muchas formas estratégicas de poder llevar la palabra. Y es muy importante que nosotros, antes de responder rápidamente la pregunta, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la forma en la cual nosotros transmitimos. Cuando nosotros predicamos la palabra, debemos tener instrucción. A veces cuando nosotros, muchos hermanos que están llegando a esta restauración, a veces traen como ciertas formas de aprendizaje que quieren aplicar en este nuevo mundo, ¿no? Porque es un mundo en el cual uno empieza a darse cuenta que muchas de las cosas que nos enseñaron obviamente estaban erradas. Y hay situaciones en las cuales nosotros primero tenemos que comenzar a instruirnos, porque como usted comentó, mi amoshía, al principio nosotros nos alegramos porque hemos realmente venido a conocer algo de lo cual nosotros desconocíamos o que habíamos sido mal enseñados y llegamos alegres, contentos a esta restauración, pero a veces lo que no tenemos es un orden en la parte de la instrucción. Conseguimos a veces, o a veces como venimos de una forma de aprendizaje en la cual se nos ha enseñado de una manera desordenada, pues queremos venir y ya aprendemos algo o solamente escuchamos algo y queremos a veces repetirlo, y eso también puede causar ciertos inconvenientes cuando nosotros no estamos preparados para escuchar la segunda, la tercera y las diferentes preguntas que hay detrás de lo que uno acaba de instruir.
Entonces, es muy importante que nosotros, a medida que vayamos siendo instruidos, también debemos empezar a utilizar las estrategias, y eso es lo que queremos mostrar quizás también en otros puntos adicionales en este tipo de enseñanzas. Porque siempre hay hermanos que dicen, ok, yo tengo la verdad, pero no siempre hay que hablar o no siempre podemos hablar libremente la verdad. Porque el hecho de que nosotros tengamos o digamos tener o pensemos tener la verdad, no significa de que nosotros todo el tiempo seamos los que debemos estar hablando, o hay momentos en los que nosotros simple y llanamente debemos callarnos. Y a veces no es lo que decimos, sino cómo lo enseñamos y en el momento en el cual lo estamos enseñando. Por eso es muy importante que nosotros entendamos y nos compenetremos con estas enseñanzas, y sobre todo a través de las ocasiones, a través de todas estas anécdotas históricas, bíblicas, que sucedieron a nuestros hermanos, nuestros maestros, los discípulos directos de nuestro Mesías, aprendamos también a cómo entrar y salir, relacionarnos con todos esos hermanos, con todas las personas, con todas las religiones, y aprender a llevar esa buena nueva, porque es muy importante. A veces escuchamos muchos maestros, pero a veces queremos aplicar ese conocimiento y transmitir ese conocimiento quizás en ocasiones inapropiadas. Y a veces incluso podemos llegar a ser piedra de tropiezo para aquellos corazones que ya están preparados para escuchar la buena nueva, pero resulta y pasa en cómo lo decimos, en cómo lo enseñamos y en cómo estamos manejando nosotros la información que tenemos, esa enseñanza. Entonces, lamentablemente, a veces nosotros podemos llegar incluso a ser piedra de tropiezo. Y entonces, a la pregunta de nuestro querido Asmoshia, ¿qué representa hoy en día, por ejemplo, el caso que tenemos acá de Atenas, el caso que tenemos de la Plaza Central, el caso de que tenemos, por ejemplo, a la sinagoga, el caso de que tenemos este conjunto de filósofos de la cultura griega que decían, mire, hoy lo podemos equiparar, vamos, ya no sé, a este mundo moderno en el cual vivimos? Vamos a colocar un ejemplo, Atenas, cualquier ciudad incluso donde nosotros vivamos, o vamos a llamarlo de esta manera, la religión universal que sería el cristianismo católico como tal, ¿sí? Incluyendo incluso al mismo cristianismo evangélico, ¿no? Podemos decir la Plaza Mayor, vamos a equipararlo a los lugares o los centros de reunión, centros donde nosotros a veces, un ejemplo, podemos llegar a tal o cual ciudad y podemos ver por lo general a todo un conjunto de religiones y por lo general la religión predominante. Le voy a colocar un ejemplo, yo llegué aquí a Panamá, incluso fui a otros países y vi quizás lo que fue la religión predominante allí, pues, siempre ha sido, y sobre todo en este tiempo moderno, siempre ha sido lo que es el cristianismo católico, cristianismo evangélico. Y entonces uno de una vez empieza a denotar o a ver lo que son las iglesias principales, ¿sí? Y hay centros de reunión, vamos a decirlo de esta manera, las diferentes células, diferentes lugares de oración donde se reúnen las personas. Independientemente de que ellos digan, bueno, adoramos a un solo Dios, sabemos que hay toda una amalgama de pensamientos, de religión, una amalgama de cosas que incluso ellos han llegado a tener y a creer. Y entonces, ¿cómo abordar esas situaciones? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo llegué aquí a Panamá y yo no llegué a toda sabiendo que estaba en una ciudad donde hay una religión predominante, donde hay una religión universal. Yo no llegué a mezclarme con esa religión. Yo empecé a buscar, o yo llegué primero buscando un lugar donde tuviese yo la afinidad en cuanto a mi fe. ¿Para qué? Para empezar a conocer cómo moverme. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a dar datos históricos, o quizás por encima pocos detalles. Cuando nosotros analizamos la historia, por ejemplo, del judaísmo, hay que tener muy en cuenta que en los lugares donde fue Saúl ya había un trabajo previo. Saúl llegó primero, no llegó a reunirse, a llegar en la mayoría de las situaciones de las ciudades donde él llegó. Llegó primero a dónde, mi amo, sí, a la sinagoga. Él llegó directamente allí a la sinagoga. Él no llegó a los lugares o centros de reuniones, no, él llegó a las sinagogas.
Pero ya esas sinagogas, dígame, Mashiach. Para compartir, el Consejo de Santidad nos dice de que cuando vayamos a un lugar, averigüemos qué persona de Shalom hay en el lugar. Correcto. Normalmente uno lo dirige al lugar donde están otros que profesan la misma fe, que tienen el conocimiento de ello. Entonces, eso es bonito para aplicarlo en lo que usted está diciendo. Por eso es que cuando se llega a un lugar, entonces se ubica quiénes pueden ser y entonces vas y comentas. Si ellos te dan entrada, entonces vienes y compartes. Es algo sistemático, muy, muy precioso. Y esto también, amados hermanos, para hacer un pequeño, y disculpe que me extienda. No se preocupe, amado, adelante. Este programa, amados hermanos, y a ustedes visitantes que están coincidiendo con la transmisión y que han sido invitados también. El objetivo de este programa y del Ministerio Yeshua Metzudá, Fortaleza de Salvación, no es cambiar su fe. No. Porque muchas personas, cuando se le habla de la restauración, hace un escudo hermético, pensando que le vamos a cambiar la fe. Y no es así. No se cambia la fe. La fe es un don del Todopoderoso para que sepamos que Él existe. Así es. Y que Él es el que hace todas las cosas y que ha dado su salvación, su diestra poderosa. Entonces, si usted lee las escrituras, aunque tenga Reina Valera 60, o tenga la versión del oso, o tenga la pechita, o tenga la versión israelita nazarena, o cualquier otra, usted está leyendo las escrituras. Y por medio de escuchar o de leerla, entonces usted es lleno de fe. Entonces, ahora, esa fe tiene que hacerse obediente, que es otra cosa que se le añade. Es una, después de la virtud viene el dominio propio y todo lo demás. Entonces, el conocimiento también, que eso lo dice el emisario Kefá, Pedro. Entonces, esto es muy importante, amados hermanos, porque todos queremos llevar la buena nueva. ¿Quién se quiere quedar de brazos cruzados? No creo que nadie. De los que estamos aquí y de los que están al otro extremo de la transmisión, no creo que todos nos quedemos ahí así de brazos cruzaditos, no. En algún momento llevemos la buena nueva. Entonces, para esto estamos ubicando estos lugares. Así es, amados Ajín. Y algo muy importante que acaba de decir nuestro amo Shia, esperando que se reitere nuevamente, es que, amados, no es cuestión de cambiar de fe. La fe es un don, la confianza. Es cuando nosotros realmente creemos y confiamos en nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué sucede? La palabra, la verdad, cuando llega, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que viene a hacer? A darnos libertad, a enseñarnos cómo nosotros debemos aplicar esa fe, de cómo nosotros debemos orientarnos a hacer las cosas bien. Por eso es que es muy importante algo que nosotros debemos ir cambiando en nuestra manera de pensar. No es cuestión de religión, porque ahí es donde está la situación. Hemos estado compartiendo y sobre todo una serie de temas que comenzamos el Shabbat pasado, que es acerca de los fundamentos de nuestra emuná, que esto no es cuestión de pertenecer a una religión. Esto es que nosotros ahora entendemos cómo utilizar esa herramienta tan hermosa que se nos dio, que es la fe, que es algo de confianza, que es algo de creer, que es algo de creer a ciegas, incluso en algo invisible. Lamentablemente, hay religiones que creen en algo visible cuando la fe no es de esa manera. La fe bíblica es creer, cuando hablamos de la Deidad, es en ese ser que es el Creador Supremo, que es invisible, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnisapiente. Entonces, cuando viene la verdad, voy a colocarles rápidamente el hecho del camino de Emaús. Aquí llegó nuestro Moshiach, el camino de Emaús. Los dos varones tenían fe y tenían conocimiento también. Nacieron judíos, fueron criados como judíos, guardaban Shabbat, estuvieron con nuestro Mesías, compartían, sabían acerca del templo, sabían acerca de los sacrificios, tradiciones, tenían un mejor conocimiento que nosotros de las escrituras. Que como nosotros nacimos, porque fuimos adiestrados en religiones ajenas a la verdad bíblica, parecidas sí, pero no la verdad bíblica, no, pero en religiones. Y entonces estos dos varones iban
Hablando de esto, nuestro Mesías tuvo que intervenir y abrirles el entendimiento de una manera más profunda. De similar manera, nosotros, cuando llegamos y comenzamos en esta vida, comenzamos en nuestro caminar, comenzamos a entender, a incluso a obrar en fe. Muchos incursionamos en diferentes religiones, adoramos imágenes, hicimos muchas cosas desagradables ante el Eterno, pero nosotros, nuestra bondad, nuestra compasión, nosotros ignorantemente pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Éramos honestos en cuanto a nuestra fe, pero estábamos honestamente equivocados. ¿Qué hizo nuestro Padre Celestial a través de su Hijo? Así como los del Camino de Emaús, nos ha abierto el entendimiento, nos ha quitado un velo que teníamos, pero no porque seamos la gran cosa. Leímos un pasaje hace un momento en Hechos 17:30 que dice que nuestro Padre, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, porque teníamos fe, sí, pero éramos ignorantes. Y debido a la ignorancia que teníamos, entonces estábamos aplicando mal la fe. Eso también sucede hoy en día, ya dentro de esta restauración. A veces estamos aplicando mal la fe porque todavía seguimos en ignorancia de la Torá. No, a veces la pereza le gana a los hermanos y entonces no están preparándose, no están estudiando y meditando en la Torá. Leímos el Salmo 1. Salmo 1 que dice, allí el que medita día y de noche, dice que va a ser como un árbol plantado. Entonces, es muy importante que nuestro Padre, a través de su Hijo, nos ha abierto el entendimiento, amados. ¿Y qué tenemos ahora? Se nos ha abierto nuestro Padre Celestial, a medida que nosotros vamos obedeciendo, nos ha ido dando más revelación de su palabra. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? No podemos, amado, y quiero para todos los hermanos que están comenzando este caminar, les doy un consejo muy, muy grande, porque nosotros pasamos de esa manera. Cuando llegamos a la restauración, Moshe, yo sé que usted me va a decir, así es, hermano, así es. Y no lo estoy predisponiendo, pero sé que usted sabe a lo que me refiero. Cuando llegamos a esta restauración, entonces ahora nos volvemos un poco arrogantes. ¿Por qué? Porque ahora entonces pensamos que no la sabemos todas y empezamos a señalar directa o indirectamente a aquel que todavía no se le ha revelado el conocimiento para que su fe sea apropiada. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a muchos hermanos que llegan y quieren imponer, y a veces no con amor, no con dulzura, no sazonando la predicación con paciencia, sino que queriendo imponer su forma de pensamiento y no enseñando de una manera amorosa y respetuosa, sino que ustedes son unos paganos, ustedes son unos idólatras, ustedes son unos malvados, y lamentablemente están catalogando a muchas personas que honestamente y con mucha bondad y con mucha fe, pero en ignorancia, están guardando lo que ellos saben ignorantemente, lo están buscando hacer bien y ellos creen que están en la verdad. Y muchos, porque están comenzando este caminar, están faltándole el respeto incluso a esas almas, a esas personas que tienen buen corazón. Adelante, mi amado Shiva. Sí, en lo que usted acaba de decir, conforme a lo del verso 30, gracias al Padre Eterno, esa ignorancia se va vaciando para que entonces sea llenada del conocimiento del Padre Eterno, el conocimiento del reino del cielo. Y eso es la parte que debemos de ir cuidando cuando llevamos la buena nueva. Para aquellos que están iniciando, inclusive para nosotros, porque también tenemos que estar atento a ello, porque uno tiene que llevarla con, como menciona el hermano, con mucho amor y autoridad. Entonces, que esa autoridad sea también no sujeta a interpretaciones equívocas. Esa es la parte que debemos de tener cuidado. Y ese es un consejo que también nos da Shaul acerca de que cuando nos hacemos como los demás, eso es muy importante. Entonces, tenemos que tratarlo como a ellos, a más que nosotros. Y eso es también importante. Rápido, mantenga el pensamiento ahí y discúlpeme el paréntesis. Algo muy importante que acaba de decir nuestra Moshía.
y que muchos interpretan, no, Saúl se hizo como los gentiles, no, lo que pasa, él comía puerco, él comía, no. Saúl, en este tipo de pensamiento, en lo que acaba de decir nuestro amo Moshía, muy importante, amados, que Saúl se adecuó para respetar la mentalidad de esas personas. No significa que él violó los mandamientos o que cayó en pecado, no, sino que él utilizó estrategias para poder acercarse y llegar a esas personas. Por eso él se preparaba. Él dice, para los indoctos me hice indoctos, para los sabios me comporté como un sabio, porque él era un sabio. Pero él utilizó herramientas y estrategias. Él se hizo como uno de ellos, pero no en su forma de violar los mandamientos, no, sino en la manera apropiada para acercarse, no faltarle los respetos. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de lo que es la autoridad y el poder del Espíritu de Santidad, obviamente. Adelante, Nemoshi, disculpe la interrupción. Claro que sí. Y como estábamos mencionando con la primera pregunta, para poder concluirla y pasar a la siguiente, ¿verdad? En estos cuatro sitios, que es una comparativa, amados hermanos, si quieren comentar sobre estos cuatro puntos, sobre Atenas, la Plaza Mayor, la sinagoga y el aerópago, pueden hacerlo, compártanlo para que también podamos leerlo en su momento. Entonces, Atenas vendría siendo, como explicó el hermano, cualquier ciudad cosmopolita de la tierra, sea pequeña o sea grande, en la medida que sea. ¿Por qué? Porque los mismos valores que estaban en Atenas están en este tiempo, pero con un nombre diferente o una modalidad diferente, pero la procedencia es la misma. La Plaza Mayor es la que reúne, la que convoca a todas las personas. En todos los pueblos, por ejemplo, en los pueblos hay patronales, hay fiestas patronales, ¿verdad? Y todas las personas, la mayor parte de los que pueden estar ahí, se van y hacen su fiesta. Al igual que la fiesta de algún santo o alguna persona ilustre del pueblo. Ah, hoy es el día de tal persona. Todos se reúnen allí. Esa es una plaza mayor. Allí se comparte de ese tema propiamente. Ese es como en las curules de los palacios legislativos, ellos las leyes. Ellos debaten allí y hacen todo lo demás. La sinagoga, que vendría siendo el sitio donde se practica entonces la parte religiosa o devocional comúnmente, aunque nos dice nuestro Padre Celestial, y que lo dice también esta carta, esta parte, dice que el Todopoderoso no habita en sitios hechos de manos de hombre. Sin embargo, la sinagoga tiene diferentes funciones, al igual que también, por ejemplo, las iglesias, las catedrales o las parroquias. Es un símil, es parecido. Inclusive un templo donde se reúnan hermanos que tengan la fe ya con la restauración y todo en el Mesías Yahushua. Seguimos con ciertos inconvenientes. Nuestro amo Shia, creo que la señal hoy le está jugando una broma. Pero bueno, bien comentando siguiendo con la línea de pensamiento de nuestro querido amo Shia, amados, es muy importante que nosotros siempre sepamos cómo abordar las situaciones y no, incluso no atosigar a las personas. Algo muy importante, amados hermanos, que si bien nuestro Padre Celestial a través de su Hijo nos ha derramado de su Espíritu de Santidad, entonces debemos también saber que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de nuestro Padre, cuando nosotros hablamos, el Eterno, nuestro Padre Celestial, nos va a utilizar para tocar el corazón de las personas. Pero también nuestro Padre, Él, ¿cómo decirlo? Recuerden que nosotros, cada uno de nosotros, no somos robots. No tenemos baterías incluidas, no, la única físicamente, no tenemos cableado, no. Nuestro Padre Celestial nos hizo de carne y huesos y nos dio Neshama, nos dio Ruach, nos dio aliento de vida. ¿Sí? De una forma divina, de lo sobrenatural, nos hizo naturales, a lo que conocemos como naturales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hago este comentario? Porque nuestro Padre nos guía por su Espíritu de Santidad, pero también nos ayuda a prepararnos y también nos da dones. Los dones no son un programa y talentos, no son programas para manipularnos como hacemos nosotros. Por ejemplo, si a mí el mouse de la computadora no me funciona cuando lo conecto,
yo le instalo un programa para controlar con el mouse a la computadora. Nuestro padre, con un talento o un don, no es como un programa para controlarme a mí. No, es para ver también, para capacitarme a mí, pero es para que yo lo utilice con la sabiduría que él me da, el conocimiento que él me da, para ejecutar, alcanzar el propósito, y me deja a mí que yo administre eso. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo con respeto, con autoridad, con amor, con paciencia. Entonces, ya le damos el pase, mi querido Moshe. Es muy importante, amados, que dejarnos usar por el espíritu de santidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Amados, eso primero comienza con la comunión con nuestro Padre. Eso es algo muy personal. Eso es que nosotros nos conectemos en oración constante, en buscarlo de madrugada, el buscarlo en la tarde, el todos los días estar escuchando y compartiendo de su palabra, meditando en su palabra, reflejándonos y practicándola, llevándola por obra, anhelando y orando con nuestro Padre Celestial, hablando con él y que pidiéndole de que su espíritu nos guíe, que su espíritu sea allí con nosotros. Entonces, cuando nosotros, porque recuerden, hay personas que rechazan al espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque lo sienten, incluso tienen visiones, sienten, pueden incluso hasta escuchar en la voz de alguno de sus hermanos o incluso en sus propios pensamientos, pueden escuchar a la voz de nuestro Padre hablándole de una u otra manera, pero rechazan todo eso. ¿Por qué? Porque no somos robots. Entonces es muy importante, amados, que aprendamos a utilizar todas las herramientas de nuestro Padre Celestial. Adelante, mi Moshe. Sí, era para recordarle a los invitados y a los hermanos de que si tienen alguna opinión sobre estas cuatro partes, sobre para ustedes, ¿qué representan esos lugares? Atenas, Plaza Mayor, la sinagoga y el aerópago. El aerópago comúnmente también se le llama anfiteatro, que son estructuras escalonadas donde se sientan las personas y se declamaba, se daba poesía, se leía literatura, etc. Eso podía ser bajo techo o al aire libre. Entonces, ahí, en ese aerópago, fue de que Shaul fue invitado. Un lugar donde podía concurrir las personas libremente y debatir también. Escuchar, comentar, debatir. Entonces, esto es algo interesante, porque comúnmente en una sinagoga no se hace eso. Hay una especie de lugar para eso, que es donde se le llama la yeshiva. La yeshiva es como una escuela. Ahí es donde se hacen este tipo de cosas, no dentro de la sinagoga donde se hace el rezo y toda la cuestión. Entonces, son cosas de las cuales existían en ese tiempo, que en este tiempo hay una manera de identificar. Entonces, cuando lleven la buena nueva, identifiquen el lugar. Eso nos va a ayudar muchísimo a llevar la buena nueva. Entonces, para que hagan su comentario. La segunda pregunta, hermano, para adelantar. Y antes de, bueno, vamos a esperar que nuestro Moshía, pues, formule la segunda pregunta. Quiero hacer dos comparaciones, amados. Aunque la religión de ese tiempo era el paganismo, no estoy hablando, recuerden, cuando hablamos de paganismo, paganismo era la religión oficial, no lo estoy diciendo de manera insultante, no, despectiva, no. El paganismo para los tiempos de Shaul, del Imperio Romano, el paganismo era la religión oficial. Los romanos eran paganos. ¿Por qué? Porque tenían la religión oficial de Roma, era el paganismo. Y eran muy, muy religiosos. Si vamos a comparar, por ejemplo, de lo que fue para ese tiempo a lo que es hoy en día la sociedad como tal, los romanos o el imperio de ese tiempo, el paganismo, era más religioso que lo que es hoy en día la sociedad. Era mucho más religioso. Ellos vivían todo el día, cada una de sus acciones en base a la religión pagana. Cada una de sus cosas estaban ofrecidas, cada una de sus actividades eran ofrecidas a un dios, a un genio. Y en otras instancias hemos compartido, esperemos hablar un poco de lo que es la historia y también de la religión, pero
lo que eran la forma de ellos. Había un genio para la puerta, para la comida, el genio del agua, el genio que acompañaba. Eran espíritus inmundos, espíritus desde la perspectiva bíblica, eran espíritus inmundos. Incluso, a veces yo he compartido esto, que cuando para ese tiempo a una persona le iba mal en alguna situación, entonces el comentario era que tenía un mal genio. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía en el pensamiento pagano? Cuando esa persona hacía algo que no le gustaba al genio que lo seguía, estoy hablando del paganismo de ese tiempo, entonces el genio se le volvía a hacerle cosas malas. De allí la frase que hoy en día tenemos en la sociedad, uy, este tiene mal genio, refiriéndose al mal carácter, pero viene de allí. Adelante, Amoshiach. Así es. El paganismo, como ha dicho el hermano, es un término más, quizá muy moderno, para designarlo, porque también desde las otras culturas al pueblo hebreo le llamaban los bárbaros. Interesante, ¿no? O sea, que había un dame que te doy ahí. Pero la escritura nos enseña de que está Israel y las demás naciones. Está la palabra del poderoso vivo que se la reveló a Israel, se la dio por escrito y todo, después de haber dicho las palabras en el monte Sinai, ¿verdad? Y de ahí lo demás es cuestiones de hombre. Entonces tenemos que tener inclusive claro estas cosas para poder llevar, para evitar también crear de nuestras palabras alguna ofensa a otra persona. Porque primero está la dignidad y el respeto. Entonces sabemos de que esa persona puede tener un conocimiento X y que esto que lo otro. Y entonces es necesario de que escuchemos a esa persona lo que tiene que decir. Así también guardamos el respeto y también valoramos. Nuestro querido Moshiach hoy tiene bastante problemita con la situación, con el internet. Voy a leer un comentario de nuestra querida Juan Marbelis con respecto a cómo predicar la buena nueva, porque es muy importante esto. Mira, dice, se puede pensar que no hay amor. Muchas veces, se puede pensar que no hay amor muchas veces porque la manera de expresar hacia los demás, por la manera de expresarnos hacia los demás. Eso es verdad, Jorge, eso es verdad y eso es, hay que tener mucho cuidado. Ya llegó nuestro hermano Moshiach, pero hago un comentario final al comentario que comenzamos. Es muy importante porque cuando nosotros no tenemos amor, queremos imponer nuestra forma de pensamiento, no damos explicaciones. Y miren el ejemplo de Shaul. Shaul, un tremendo maestro de la Torá, él tenía la paciencia suficiente y el amor suficiente para hablar de las personas. A los que ya sabían y a los que incluso podían estar haciendo cosas indebidas, él les hablaba fuertemente. Incluso el mismo Kefa lo confrontó y lo llamó hipócrita en su cara. Sí, lo confrontó y le hizo pasar la pena, la vergüenza del mundo, pero lo confrontó. Pero a las personas que estaban comenzando, la paciencia, el amor y todas las situaciones que él pudo utilizar para ello. Entonces es muy importante que cuando nosotros nos acerquemos a los demás, debemos siempre acordarnos de estos ejemplos, de que no podemos llegar de una manera arrogante, agresiva, a imponer, no, tú estás equivocado. No, debemos escucharlos, independientemente que ya sepamos lo que van a decir, debemos escucharlos. ¿Por qué? Porque son personas que están comenzando, son bebés. Si un bebé se nos acerca, nosotros no lo vamos a tratar como si fuese una persona mayor. No, lo vamos a tratar como un bebé, con respeto, con cariño, con mucho tacto. Y de esa manera demostramos que hay amor en nosotros. Incluso si al principio se rechaza, nos rechazan, van a decir cuando tengan alguna incógnita, van a acudir nuevamente a nosotros. ¿Por qué? Porque van a decir, mire, no, yo fui donde fulanito de tal y tuvo la suficiente paciencia para, me recibió con amor y hasta me dejó pensando. Entonces, amados, si decimos tener la verdad, debemos comportarnos a la altura de esa verdad. No podemos decir, yo soy seguidor del Mesías judío, guardo la Torá, dejé el paganismo, yo ya estoy guardando la Torá, pero mi actitud revela, da mucho que decir. Pero mi forma de expresarme, mi forma de tratar a los demás, sobre todo aquellos que están comenzando este caminar, o incluso cuando nos relacionamos con personas de otras religiones, entonces las confrontamos, o a veces, amados hermanos, es preferible callar.
Es preferible y sobre todo, dice la escritura, se corrige en privado y se exalta en público. Cuando les voy a dar una anécdota mientras nuestro amo Shia. Hermano. Adelante, mi hija, adelante. Listo, voy a estar variando un poco, desactivando la cámara un poco. Y no se preocupe, no se preocupe, que estamos compartiendo mientras ustedes se nos anexan. Sí. En el mensaje este de que estamos hablando del tema, ¿verdad? La segunda fase es la presentación, la introducción del Mesías. Al principio dice la buena noticia y la resurrección. O sea, cuando termina el mensaje, el emisario Shaum. Y esto es interesante porque él empieza con el Padre Celestial. Y al final habla del Mesías. Muchas veces tratamos de presentar al Mesías, ¿verdad? Y entonces ahí es donde pueden venir algunas cositas que se pueden tergiversar. Y eso lo conocemos, el unicismo o que el tres en uno, la Trinidad y todo este tipo de cosas. Entonces, esa parte hay que estar muy claro para cuando vamos a llevar la buena nueva. Y ahora, algo que podemos comentar y les invitamos a los hermanos que están en el chat y en sala para que comenten. Ella es Joshua de Nazaret, el mensajero de la noticia, o él es la noticia en sí mismo. Vuelvo y repito. ¿Es Yahoshua de Nazaret un mensajero de esa noticia o es él la noticia en sí mismo? Porque esto tenemos que tenerlo claro cuando vamos a llevar el mensaje de la buena nueva. Porque en algún momento nos pueden hacer una pregunta y quedamos así como que, hey, espérate, 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 ¿qué fue lo que pasó? Entonces es necesario de que vayamos ubicando esta cosa. No sé si es. Le invitamos, hermano Francisco, y así a los hermanos que están en sintonía también, para que den sus comentarios. Así es. Mire, muy importante esta pregunta, amado Aj, porque allí es donde va la responsabilidad, el saber cuál es nuestra función, ¿sí? Recordemos que dice nuestra hot gloria que ambas, y es verdad, son ambas. Inicialmente, escuchen muy bien, inicialmente nuestro Mesías vino como el mensajero directo, lo que se denomina agencia divina, una agencia en la parte legal de hoy en día se habla de lo que es la representación, ¿sí? La representación legal. Por ejemplo, cuando un presidente envía a un embajador a hacer la función en un país, es como si el mismo presidente fuese, ¿verdad? Nuestro Mesías vino primero inicialmente como el mensajero, el representante absoluto de nuestro Padre. Sigue siendo el representante absoluto de nuestro Padre, ¿sí? Pero cuando Él viene a esta tierra, Él viene como el mensajero de Yahweh. Incluso por eso tenemos un nombre profético, Shiloah, que viene del mismo Shoresh, de la misma raíz de Shaliah, de emisario, incluso se le llama el mensajero de la nueva alianza a nuestro Mesías, el mensajero del nuevo pacto. Incluso lo relacionamos con el Corban Azazel, la ofrenda, el sacrificio para llevarlo afuera, en Yom Kippur, el emisario que carga con el pecado, nuestro chivo expiatorio, etcétera, etcétera. Inicialmente nuestro Mesías fue el mensajero de la buena nueva, pero no solamente fue el mensajero, fue el que vino a concretar esa buena nueva. ¿Y qué sucede? Nos dio a nosotros la responsabilidad, la misión de ahora de llevar el mensaje que Él vino no solamente a promulgar, sino a completar. Porque Él vino inicialmente a decir, hagan teshuva. ¿Por qué? Porque el Malchut HaShamayim, el reino del cielo, se ha acercado. Y esto es algo profético, lo estuvimos incluso compartiendo al inicio. Pero en uno de los programas de Un Llamado a las Naciones, que les invitamos a que ustedes puedan acceder a él en esta cuenta de Facebook y también en nuestra cuenta de YouTube, estuvimos hablando acerca de lo que es el reino del cielo, el reino de Yahweh, el reino de Elohim. Entonces, ¿qué vino a hacer nuestro Mesías? Él vino a traer el mensaje primario, pero también a completar y cumplir esa buena nueva ya profetizada anteriormente, ya con una idea
de qué era lo que se iba a hacer, Él vino a cumplir toda esa función. Y nos da a nosotros ahora la misión de ir por todo el mundo, llevar este mensaje, todo. Y este mensaje no es simple y llanamente, eso tiene una amalgama de información, una amalgama de responsabilidades, de cómo actuar, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer. Y para eso es que Él incluso instituye dones ministeriales, maestros, líderes, para que instruyan al cuerpo y ordenar a esas ovejas para que se conviertan también en líderes y puedan seguir manifestando el mensaje. Adelante, Amoshia. Así mismito es, hermano. Iba apropiándome de esa declaración que acaba de hacer. Él que es la cabeza, instruye al cuerpo. Y entonces el cuerpo en armonía, entonces hace su labor. Y eso es precioso, que el Padre nos dé la oportunidad de que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, los que vendrán, porque Él es el que añade, podamos hacer esa misión, ¿verdad? Con gozo y alegría. Y como dice, fuimos con tristeza, pero vendremos alegres llevando las gavillas. Así es. Para nuestro Padre Celestial. En esta parte, amados hermanos, recordemos de que nuestro hermano Francisco está comentando una etapa del Mesías. Así es. En su primer rol, porque como a él se le ha dado todo poder y autoridad, entonces él la va a hacer. A él se le ha dado poder y autoridad en el cielo y en la tierra para dar inclusive vida eterna a los que él escogió. Entonces, hay algo que muchas, dentro de lo que se ha enseñado o que también habíamos adquirido, era de que Él era el Todopoderoso, o sea, el Padre Celestial. Sin embargo, como Él dice en sus palabras en Juan 17, vamos a ponerlo de esa manera, verso 5 dice, así que ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tuve antes que existiera el mundo. Y esta parte es muy importante, porque si bien Él se despojó de su divinidad, eso es lo que dice la carta a los Gálatas, a los Filipenses, de que Él se despojó de esa riqueza, de esa dignidad, de ese privilegio de estar a la diestra de nuestro Padre, el primero de los seres creados. Entonces Él se despojó para ser como nosotros, entonces para darnos ejemplo de llevar esta buena nueva. Y eso es maravilloso, es precioso. Y conocer de eso es parte de la buena nueva, porque asimismo dice más abajo en esta misma carta de que él es el que va a juzgar, y eso también incluye otras cosas que hay que ir conociendo más adelante. Entonces, hagan sus comentarios, amados hermanos, compartan para que todos tengo un comentario muy 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 apropiado para este tema. Dice nuestra host Lulú María Lourdes, de Lourdes Larios. Dice, en una ocasión en mi casa tocaron y mi esposo salió, eran unos cristianos. Y lo primero que le preguntaron fue, ¿usted se quiere ir al infierno o al cielo? Y ya con esa pregunta no los quiso escuchar. Y cuando le cerró la puerta, le gritaron que se iría al infierno. Entonces, en lugar de llevar la buena nueva, espantan a la gente. Eso es verdad, estimados hermanos. Y sobre todo, muchas gracias por compartirnos esa anécdota. Estimada Lourdes, María Lourdes, cariñosamente le llamamos Lulú, o yo le llamo Lulú porque nos apropiamos de un comentario que ella hizo por allí en el chat de la asamblea, y bueno, nosotros debemos tener, esa no es la forma de enseñar. Y les doy este consejo, estimados hermanos, siempre nosotros debemos ser los primeros en demostrar que realmente hablamos y habitamos conforme al espíritu de santidad. ¿Qué significa esto? Que lo que exige nuestro Padre, que nos comportemos con prudencia, con amor, con respeto, eso es andar conforme al espíritu de santidad. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, yo sé que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad y resulta y pasa que llegan cristianos a su casa a compartir, y a veces le pregunto, ¿cuál es el mensaje que trae?
Un ejemplo, llegaron aquí a mi casa y yo les pregunto, ¿cuál es el mensaje que traen? No, para hablar, para dar una palabra de aliento en esta situación, en este tiempo presente. Ah, excelente, pase, vamos a hablar de las escrituras. Y compartimos ese mensaje, porque hay mensajes que uno puede compartir sin necesidad de ser invasivos, sin necesidad de ser groseros, sin necesidad de ser incluso dominantes, sino compartir, porque recuerden, son nuestro prójimo y ellos también tienen derecho de ser escuchados hasta cierto punto. Si a mí me dicen, usted se quiere ir para el cielo o para el infierno, ya yo sé que ese mensaje ya es un mensaje fanático el que vienen a traernos. ¿Qué hacemos? Simple y llanamente, no, mire, amigo, amiga, no se preocupe, tranquila, yo estudio la escritura, yo estudio la palabra y bueno, gracias al Eterno, confío en él, de que no voy a ir para el lado malo. A veces le digo solamente así para no caer en contiendas. Pero ¿qué hacemos? Les escuchamos cuando uno les pregunta acerca del mensaje que traen. Entonces, si es un mensaje que dicen, mira, no, queremos hablar de como que para dar ánimo, porque si hay muchas, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos son, cuando llevan un mensaje, siempre lo hacen de esa manera. Bueno, hasta donde yo sé, llegan y comparten y te dicen, mira, te traemos un mensaje de ánimo, de que no te desanimes, que tengas fe. Y empiezan a hablar a veces de muchas historias de las escrituras donde el pueblo de Israel tuvo fe y fue librado de la calamidad. Y a mí eso me gusta, a pesar de incluso no estar de acuerdo con ciertas cosas que digan, pero uno debe tener paciencia. A la primera vuelta, todo bien. Muchas gracias por el mensaje. Gracias por compartir la palabra del Todopoderoso con nosotros. Yo sé que esas personas, cuando vuelvan a venir, van a entrar nuevamente a la casa. Y cuando vuelvan a venir, posiblemente el Eterno ya tenga preparado todo para que ya se empiece a hablar de otras cosas. Ya vamos a tener la confianza. Recuerden, esto es de paciencia y también de sabiduría, pero con amor y con respeto. Pero cuando vienen a hablarnos con este tipo de mensajes, como la anécdota y el ejemplo que nos dio nuestra hermana, pues es preferible rechazarlo de plano, de una manera respetuosa. Disculpen, no se preocupe, cualquier cosa, hablamos de otro tema. Y de esa manera podemos ser un poco más, alcanzar más. Adelante, mi Moshía, para seguir compartiendo y quizás dar ciertas anécdotas históricas de ciertos comportamientos que se vivían para ese tiempo en los cuales Shaul estuvo en el aerópago. Adelante, mi Moshía. Así es. Por ejemplo, nuestro santo maestro Yahud hicieron comentarios de la pregunta anterior. Sí, hermano, es que como no lo he hecho, bueno, voy a tener que revisar el audio nuevamente y disculpen el carácter técnico que de mi parte está ocurriendo, amados hermanos. Esperemos que eso se pueda resolver prontamente, con el favor de Todopoderoso. Pero para seguir con el tema, nuestro santo maestro nos enseña que seamos ágiles como serpientes y manso como paloma. Es claro que Shaul Pablo, ¿verdad? Se vale de ese consejo para actuar sobre las personas en diversos lugares. Existe una diferencia entre las personas del tiempo de Yahoshua, las de Shaul, y de esta generación cuando se lleva el mensaje. ¿Hay alguna diferencia entre ellos como oyentes? Creo que sí, Mia, hay mucha diferencia o hay una gran diferencia. Cuando nosotros analizamos lo que son en cuanto a la parte social, ¿no? ¿Qué sucede? La sociedad de hoy en día, la sociedad actual, tiene un común denominador. Todo el mundo ha escuchado acerca de nuestro Mesías, ¿verdad? Todo el mundo sabe de aquel que murió en el madero, en la cruz, de una u otra manera, ese mensaje, sea corrompido, sea en ignorancia, ha llegado a este mundo. Cuando a cualquier persona de hoy en día, es difícil de que una persona no sepa acerca de nuestro Mesías Yahoshua. Obviamente ya nosotros desde la perspectiva que lo conocemos, es como cuando José en Egipto se le revela a sus hermanos y le dice, yo soy José, el hebreo, no Zanat Panea, el egipcio. ¿Sí? Entonces, ya a nosotros se nos reveló porque probó nuestros corazones. ¿Sí? Muy bonita la anécdota, pero vamos a dejarla para otra ocasión. O la comparación, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que hay diferencias?
El pensamiento helenista, el pensamiento pagano religioso de los tiempos en los cuales Shaul, en los cuales se comenzó la Buena Nueva, era un pensamiento, una sociedad, como bien lo dije hace rato, una sociedad muy religiosa. Y para ellos no había problema, para ellos no había, para ellos creían en dioses que se podían convertir en hombres que se podían convertir en dioses. Y cuando Shaul llega incluso a hablarles, él automáticamente les habla de, y se les fue conociendo el pensamiento de todos ellos, como que sobrepasó incluso la creencia que ellos tenían al decirles de que él no le estaba hablando de cualquier dios. Por ejemplo, ahorita termino el comentario con Shaul, por ejemplo, cuando la tendencia cristiana o el protocristianismo, es decir, la línea de pensamiento que ya estaba alejada de la fe original y de la enseñanza de nuestro Mesías, pero que todavía no se conocía como cristianismo, sino que ya se había comenzado a gestar una línea de pensamiento desligada de la fe original, comienza la batalla de tratar de imponer a Jesús, como el Hijo del Todopoderoso, como aquel que murió en el madero. Cuando se enfrentan a la religión pagana de ese tiempo, ellos le dijeron, no tenemos ningún problema, tráigalo también para acá y también lo vamos a colocar aquí para adorarlo. No se preocupen, tráiganlo y también. Entonces, ¿qué sucedió con esa línea de pensamiento? Corría el riesgo de que ahora se convirtiera no en el Mesías que habla las Escrituras, sino en uno más. Y de esa manera se terminara corrompiendo el mensaje. Entonces, ¿qué sucede? Shaul, ¿qué sucede con esa línea de pensamiento? Ellos en vista le empezaron a decir, bueno, mire, Jesús convirtió el agua en vino. Ah, bueno, tenemos a Apolonio de Triana, tenemos a otros dioses, semidioses, que también convirtieron el agua en vino, porque era muy popular hacer eso entre el paganismo. No, que él nació de una virgen. También tenemos a fulanito de tal dentro de nuestra creencia, que también nació de una forma sobrenatural y milagrosa. Que él sanó muchos enfermos. Ah, también tenemos a Apolonio de Triana, que también lo hizo de esta manera. Tenemos, él murió y resucitó. Apolonio de Triana murió por todo el pueblo y después él fue ascendido al Olimpo como un dios y está allá en el Olimpo. Sí, adelante, mi amor, para culminar el comentario, para ir al punto central de lo que quiero comentarles. Algo que usted está expresando y que inicia con esta lectura de este pasaje. Comenta de que Shaul, cuando llegó a la ciudad, él se enardecía por la idolatría que había en ese lugar. Ahora, ciertamente hay aspectos sociales o culturales entre todos los pueblos, todos los pueblos tienen, inclusive nosotros como pueblo en la restauración, o sea, injertados al olivo natural que es Israel, también contamos con ciertos tipos de prácticas. Eso es parte de la tradición o parte de la cultura de los grupos humanos cuando se están en sociedad. Entonces, esa parte es algo que si tú aprendiste algo y requiere una práctica, es necesaria la práctica para que después se la enseñes a otro y ese sucesivamente a otro. Eso en la Torá nos lo dice, es cuando le decimos a nuestros hijos los mandamientos del padre, pero tanto padres como hijos tienen que practicarlo para que puedan entonces vivirlo. Eso es ponerlo por obra y enseñar. Ahora bien, en este tiempo que hay modernismo, que hay tecnología, que hay avances médicos, que hay muchas cosas, eso también está escrito en la Biblia, en la Sagrada Escritura, a través de los profetas como Daniel. Sin embargo, esta idolatría se ha agarrado una máscara diferente. Y en este tiempo, aunque no hay, o sea, habrán templos, o habrán lugares, o en las casas, bueno, seguimos, amados hermanos, seguimos. Para irle comentando, como quedamos hace un momento. ¿Y qué sucedía? Había este tipo de pensamientos. Ellos creían o
tenían este tipo de pensamientos en cuanto a la forma en la cual empezaron a abordar o trataron de abordar, por ejemplo, las personas y se confrontaron entonces con qué, con, dame un segundito, mi amor, ya le vamos a terminar para culminar el pensamiento central que quiero dar acá en cuanto a su pregunta. ¿Y qué sucede? Terminaron incluso, y son errores que se pueden cometer cuando nosotros no entendemos a veces a qué población nos estamos dirigiendo. Entonces, incluso, ¿qué sucedió con el protocristianismo? Terminaron para poder ganar la batalla, porque fue una competencia entre ahora el nuevo Dios que quería absorber el paganismo, conocido como Jesús. Entonces, ¿qué terminaba haciendo la línea protocristiana de ese tiempo? Elevando ahora a Jesús, no como un hombre que ahora tiene una naturaleza divina por la resurrección, no, sino que lo terminaron haciendo el Todopoderoso. Le inventaron y le agregaron más para poder ganar la competencia que se produjo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl no hizo eso. Saúl les estuvo hablando del Todopoderoso, que envió a su hijo para morir, pero que tuvo el poder para resucitarlo, porque él es el que creó todo. Entonces, ¿qué sucede? Es muy diferente hoy en día a cómo la sociedad de ese tiempo, con el pensamiento religioso. Por eso nosotros a veces no podemos aplicar las mismas estrategias que los discípulos aplicaron para esa sociedad, porque se estaban confrontando a sociedades distintas. No es la misma sociedad que tenemos hoy día, porque si bien mucha gente, la mayoría del cristianismo, los millones de personas del cristianismo, creen que Jesús es Dios, ¿sí? Creen en muchas cosas, teorías, ideologías que se han fomentado por el paganismo. No es la misma forma de nosotros, no podemos a veces aplicar las mismas estrategias que los discípulos de nuestro Mesías o las historias bíblicas, cómo ellos abordaron a las sociedades, más que todo Pablo, porque no nos vamos a enfrentar a la misma sociedad. No tienen el mismo tipo de pensamientos, no es la misma cultura. Por eso nosotros debemos aprender cómo relacionarnos, cómo nosotros aprender a escuchar. Y es muy importante escuchar, porque siempre es la misma metodología. Ya gracias al Eterno, nosotros que venimos del cristianismo y hemos compartido con ellos muchas en todo este tiempo, pues nosotros ya sabemos quizás el modus operandi, el patrón, ya por dónde vienen, ya por dónde van. Independientemente, les escuchamos y les avalamos, incluso les exaltamos en lo que estamos de acuerdo. Eso es algo muy propio de hacerlo, que cuando ustedes comiencen una conversación con estos amigos cristianos y empiecen a hablar y de algo de lo que usted esté de acuerdo, amén, así es. Que ellos se sientan cómodos conversando contigo y que cuando tú comiences a hablar, también ellos se puedan ir sintiendo cómodos. Va a llegar un punto de incomodidad, pero debido a las bases de confianza, incluso de familiaridad que se haya podido establecer, van a poder superar eso y hasta van a prestar más oído cuando nosotros sigamos hablando. Por eso es muy importante que entendamos que no son las mismas sociedades y nos estamos enfrentando hoy en día no a pensamientos religiosos distintos a cómo se veía la fe nueva, porque era una fe nueva, ¿sí? Una fe para Saúl fue mucho más difícil. Para los primeros creyentes fue mucho más difícil no solamente competir con una religión pagana, sino, por sobre todas las cosas, vencer a esa religión pagana, independientemente de la ignorancia y el conocimiento y de la amalgama de paganismo que se mezcló. Terminaron haciendo algo que el judío no pudo hacer, que fue vencer al imperio pagano. Adelante, Amoshiel. Hermano, y le invitamos a los hermanos que están en sintonía de que cómo ustedes ven una similitud de lo antiguo a lo moderno en cuanto a la idolatría. ¿Cómo se manifiesta si hay? Yo voy a tener que hablar rápido y cuando se conecte nuestro Amoshia, cederle la palabra de una vez para que no quede por allí un poquito más colgado en la parte del sistema. Ya llegó nuevamente nuestro querido Amoshia. Vamos nuevamente a cederle por allí el micrófono.
Adelante, mi querido Daz. Bueno, me está tocando en este caso repetitivamente. Esperemos que me tengan paciencia, amado hermano. Ya no se preocupe, vamos ya, que ya se está convirtiendo en un evento jocoso cada vez que usted queda por allí en el aire y queda haciendo algún gesto. Yo sé que los amados Sajín también está así como que tranquilo, mira, adelante. Bendito sea nuestro Padre que nos da la oportunidad de, bueno, de retomar el asunto. Entonces, sí, era para hacerle la invitación, comente si hay alguna similitud que ustedes tengan en mente con la idolatría de tiempo antiguo, de los tiempos del Mesías, del tiempo de Shaul, ¿verdad? De los emisarios a este tiempo. Hagan sus comentarios, compartan, para que entonces podamos ir aprendiendo poco a poco y llevemos la buena nueva con efectividad. En los versos 24 y 25, hermano Francisco, Shaul habla de la buena noticia de Yahushua y la resurrección de los muertos mediante la presentación del Ser Supremo. En este tiempo, en el que ahí sí hay algo de idolatría, vamos a ponerlo así, esperemos la respuesta de los hermanos. ¿En este tiempo se tiene algún conocimiento del Padre Celestial entre todas las personas o solamente es un grupo minoritario? Bueno, mira, vamos a contestar esta pregunta y vamos a darle participación igualmente a los hermanos acá. Tenemos a nuestro Juan Cano, a la John Bonilla, algún comentario adicional y a nuestra querida Hot Gloria, algún comentario al respecto de lo que hemos compartido para quizás ya ir cerrando, mi querido Juan, por motivo de tiempo también. Pero muy importante lo que usted acaba de comentar, mira. Las personas de hoy en día tienen un conocimiento. Gracias, amados. Esto es profético. Vamos a hablar de los eventos proféticos. A través de nuestro Mesías ha venido la bendición a todo el mundo. Eso estaba profetizado. Esto no es algo que nos inventamos o algo por el estilo, o que por casualidad se promulgó el mensaje. No. Independientemente de los errores, del paganismo, de la idolatría, el mensaje a través de nuestro Mesías se dio a conocer al poderoso de Israel. A través de nuestro Mesías, entre las naciones, se llegó a conocer la historia de Abraham, la historia de Noah, la historia de Jacob, de nuestros patriarcas, de Moshe, del Mar Rojo, del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, de la Torá, de los mandamientos. Se llegó a conocer, a través de nuestro Mesías, se llegó a conocer las naciones, la mayoría de las naciones, tienen conocimiento acerca del poderoso de Israel, de nuestro Elohim, del poderoso de nuestro pueblo, ¿sí? No solamente de nuestro pueblo, de todas las naciones, pero solamente con, dice nuestro Juan Cano, dice, me estoy gozando con sus preguntas y respuestas. Aleluya, bendito sea nuestro Padre Celestial, estimado Dar. Las naciones tienen conocimiento de quién es el Elohim de Israel, de quién es el Dios, para hacerlo más entendible como lo llaman en las naciones, de quién es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, ¿sí? Porque creó, y todos saben, creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. En 7 días hizo todo. Muy bien, excelente. Y siempre dicen, amar a Dios sobre todas las cosas. La mayoría, sobre todo los pueblos latinoamericanos. Entonces, la sociedad es muy distinta. Por eso es muy importante hacer incluso cómo nosotros hoy en día abordamos los dones, porque a veces los dones sobrenaturales del espíritu de santidad hoy en día no los podemos, sí con la misma eficacia, pero no con las mismas estrategias, no los podemos aplicar de la misma manera que antes se aplicaba. Usted ve innumerables ocasiones en las escrituras donde lo que eran las anécdotas o los eventos en los cuales había posesiones demoníacas eran tremendas. A cada rato en las escrituras hay muchas posesiones demoníacas. Incluso dentro del pueblo Kadosh habían posesiones demoníacas. Pero ¿qué sucedía? Esto era por la, ¿cómo decirlo? Por la maldad oculta que había. Hoy en día ni siquiera eso se necesita. Para ver la maldad. La maldad hoy en día está imperante. La sociedad se ha acoplado. Claro que sí. A nosotros nos llaman anticuados por no hacer esto, por no hacer lo otro, o por no hacer muchas cosas, porque no nos hemos acoplado al mundo.
Porque lamentablemente, hoy, claro que también hoy en día, obviamente, hay que hacer liberación, hay que estar preparados en santidad, vamos a ir a orar por tal persona, por esta persona. Incluso hoy en día la ciencia médica, a muchos eventos que se consideraban posesiones demoníacas en los tiempos bíblicos, hoy en día la ciencia le ha colocado nombres de enfermedades, ¿sí? Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la situación? Hoy en día tenemos más conocimiento de manera general acerca del Elohim de Israel, cosa que para los tiempos bíblicos, hablemos de los tiempos de los apóstoles, los Shaliahim, este conocimiento no abundaba en las naciones. Incluso nosotros, hoy en día, las naciones, estoy hablando nosotros de manera general, mundial, las naciones tenemos conocimiento acerca del poderoso de Israel, gracias primeramente a nuestro Padre, a nuestro Mesías, por conceder a través de su sacrificio el Espíritu de Santidad, y pero también a través del trabajo inicial que hicieron los discípulos, sobre todo Saúl, de llevar la buena nueva a las naciones. Y de esa manera a que se promulgaran esas buenas nuevas a lo que hoy en día tenemos, a lo que hoy en día nosotros podemos palpar, incluso, y que ustedes en su teléfono, ustedes se pueden meter en las tiendas virtuales y ustedes pueden conseguir diferentes versiones bíblicas disponibles para cualquier persona, incluso hasta la persona que se diga atea, tiene conocimiento del poderoso de Israel, independientemente que desacredite las verdades bíblicas o busque hacerlo. Independientemente tiene conocimiento. Entonces es muy distinta la sociedad a la cual se enfrentaron los discípulos cuando salieron de Jerusalén, cuando salieron de la frontera de Israel, que se enfrentaron a una mentalidad. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Tú vienes a predicarnos de quién? No lo conocemos. Y ahí es donde entraban con estrategias, con sabiduría, con conocimiento y poder del Espíritu de Santidad a enseñarles acerca del poderoso de Israel. Estimada Ajot Gloria, adelante, adelante, puede hacer sus comentarios. Adelante, estimada Ajot Gloria, ya le vamos a aperturar el micrófono. Shalom. Shalom, le escuchamos, estimada Ajot. Gracias. Shalom, bendiciones, hermanos. Bueno, con respecto al verso de Hechos donde Pablo les dice, por lo tanto, si somos linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, imaginación humana. Ahí él los está exhortando, ¿no? Imagínense en ese tiempo, hace más de 2000 años, y hoy en día es igual, ¿no? Es igual, todavía tenemos en nuestra actualidad esa idolatría. Pero pues yo quisiera citar algo en Deuteronomio 7, del 12 al 25, del de Devarim 7, 12 y de Devarim 11, 25. Ahí es importante tener en cuenta que la obediencia a la Torá es la que trae bendiciones. Es lo que enseña ese verso o esos versos. Entonces hay un tema muy, muy candente que tocó el hermano Francisco al principio, que es la palabra fe, que la usan muy a menudo como que el que confía en el que en lo en que va a pasar lo que todavía no ha pasado, o el que ve lo que, o el que cree en lo que no ve, ¿no? Entonces, pues nosotros en el estudio de la fe hebrea, gracias a toda esta misericordia que el Padre ha tenido con nosotros, hemos podido encontrar el verdadero significado de esa palabra, ¿no? Que es emuná en hebreo. Por eso la importancia de conocer algo del idioma kadosh o santo, y es creer, obedecer, ser fiel a Yahweh. Eso es la verdadera fe, que quiere decir que tenemos un Elohim fiel, que siempre ha permanecido fiel a su pacto. Por lo tanto, nosotros también debemos responder a su fidelidad, manteniendo el compromiso de obediencia. Entonces, hay dos palabras importantes aquí, que es obedecer y observar. Cuando hablamos de obedecer, sabemos que esta palabra viene del hebreo shama, que significa
oír inteligentemente, advertir, atención, atender, atento, dar oídos, entendido, escuchar, fielmente, obedecer, obediente, poner o prestar atención. Lo que nos habla de escuchar atentamente para obedecer. Y la palabra observar, que viene de asá, que significa hacer, actuar, consumar, cumplir, ejecutar, guardar, hacedor, practicar. Esto implica una práctica constante. Entonces, observar habla de una disposición del corazón en función del conocimiento. Mientras que obedecer es el acto en sí mismo de ejecutar el deseo del corazón. Estas dos se resumen en que debemos tener el querer como el hacer. Y eso lo vemos en Filipenses 2:13, que dice, porque Yahweh es el que está obrando entre ustedes, ambos, el querer y el hacer, para lo que a él le complazca. Y también lo vemos en Santiago Jacob 1:22, no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Y luego, Israel, tomándolo como el punto de referencia para los demás pueblos, prácticamente esas bendiciones son el resultado de la obediencia y no al revés, y lo hemos reflejado en Israel mismo. Habacuc 3, 17 al 18 dice, porque aún así la higuera no florece y no hay fruto en las vides, aún si el árbol de oliva fracasa en producir y los campos no dan cosecha, aún si las ovejas se desvanecen del corral y no hay vacas en el establo, aún yo me regocijaré en Yahweh, tendré alegría en el Elohim de mi salvación. Esto solo se logra en el corazón de cada israelita, que aprende a deleitarse primero en él y no en lo que nos da él. No. Además, es importante también señalar este verso en Proverbios 3, del 1 al 2, donde dice, hijo mío, no olvides mi enseñanza, guarda mis mandamientos en tu corazón, porque ellos te añadirán muchos días, años de vida y shalom. Por eso el pueblo de Israel es longevo. Por eso vemos que Israel siempre está en conflicto, porque le tienen envidia de alguna manera a las otras naciones. Y vemos una promesa cumplida en nuestro tiempo de estas bendiciones en el pueblo de Israel. En este caso con la casa de Yahudá, compuesta por parte de Leví, Benjamín, Yahudá, donde les dio la supremacía militar en la guerra de Yom Kippur. Eso fue hace poco. Estamos hablando de nuestra época, donde teniendo menos obtuvieron la victoria. Y así ha sido todas las veces en la historia del pueblo de Israel, obediente y fiel. Y el cumplir la Torá presupone amar a Yahweh, quien fue el que la dio. Por lo que si tenemos amor por él y creemos en el amor que él tiene por nosotros, entonces no debemos temer. Y eso lo dice Primera de Yohanan 4:18. No hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. Y también es importante, como lo muestra el verso de Deuteronomio 7:25, que debemos limpiar nuestras vidas de todo vestigio de idolatría, que es el tema que se está tocando ahorita al final, a la cual hayamos estado sujetos en el pasado o inclusive en este presente, para poder ser fieles y así lleguen las bendiciones. Y aquí pues quisiera hacer un pequeño paréntesis para aclarar algo relevante, y es que la idolatría no solamente hace referencia a esas imágenes talladas, a los escapularios, al sol, la luna, la madre naturaleza, etcétera, sino todo aquello que ponemos en primer lugar o antes de nuestro Elohim. Ejemplo, el WhatsApp, Netflix, celebraciones de fiestas familiares antes de, por ejemplo, estar en Shabbat, en una hora establecida por un grupo de intercesores para orar. Buscar a un amigo, hermano o amiga para desahogar un problema poniendo toda nuestra confianza en ellos sin contar primero con nuestro padre. Y en esto hago énfasis en algo muy importante. Aquellos que acostumbran a decir o a pedir oración, oren por mí, sin que esta persona también lo haga.
¿Qué tan significativa es esta comunión a través de esa intimidad con nuestro Creador? Algo que no está. Y ahí es donde debemos trabajar, en lograr esa intimidad con nuestro Padre. Eso era, hermanos, muchas gracias. Excelente, amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Adelante, Amoshia, activa el audio, por favor. Excelente, muchas gracias, estimada Jod. De verdad, excelentes comentarios y damos gracias al Eterno por su vida. De verdad que sí, muy buena, muy buenos sus comentarios y la exhortación también. Y ese punto final en el que comentó de la idolatría, que es el tema, como mencionó la hermana, que estamos tratando, es lo que debemos de estar apercibidos. Porque si bien muchas veces leemos las escrituras de manera romántica, pero no la llevamos a este tiempo, donde nosotros mismos debemos de ubicarnos en ella para este tiempo. Y eso es lo precioso, porque al ver e ir conociendo estas cosas, nos va preparando para poder llevar la palabra con efectividad. Y de eso se trata. Todavía hacen falta más preguntas, amados hermanos. Si el Padre Eterno así lo permite, para el siguiente jueves, el siguiente sexto día, ¿verdad? Podamos seguir con este tema. De igual manera, le damos gracias por haber participado con nosotros acá. No sé si hay comentarios en el chat, hermano, o en WhatsApp, para que podamos leerlos también, aprovechando de que en sala compartieron. Ya los comentarios, igualmente saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento y compartiendo sus comentarios. Pero bueno, amada Mashiach, creo que ya por hoy vamos a dejar y vamos a tener mucho, mucho material que compartir. Y sí es bueno que igualmente estas anécdotas que nos comparten nos ayudan a transmitir y quizás ayudarles también, porque nosotros pasamos igualmente por allí. ¿Cómo ya tenemos el mensaje, ya tenemos la fe, ok, cómo debemos, porque fuimos llamados a ser hijos de luz, cómo debemos transmitir nosotros el mensaje en este tiempo presente, cómo debemos nosotros comportarnos en este tiempo? Entonces, hay, como bien lo dijo nuestra Jod Gloria, incluso nuestro comportamiento, cómo estamos manejando esas herramientas modernas, incluso las herramientas tecnológicas, para transmitir el mensaje, cómo nosotros nos estamos viendo. Porque a veces estas cosas nos quitan la atención principal de lo que debe ser prioridad en nuestras vidas, como lo es la oración, como lo es incluso a veces, no, que me voy a meter para orar, no, al teléfono. A veces eso también, independientemente de que, o para enviar un mensaje o algo por el estilo, a veces el querer tener la necesidad de estar utilizando el WhatsApp o las redes sociales para decir que voy a compartir un mensaje antes de ir y colocarme a orar y a hablar con el Eterno en privado, eso también puede ser una conducta bastante que puede fomentar una forma de idolatría nueva y moderna en los creyentes. Porque incluso, no, que estoy utilizando la palabra para poder compartirla en el grupo, ya va, pero lo primero que tú tienes que hacer es compartir con tu Creador a solas. Porque a veces hay hermanos que se levantan y creo que lo primero que hacen es agarrar el teléfono y empezar a compartir antes de ir a presentarse delante del Todopoderoso, antes de ir a presentarse delante del Eterno. Entonces, hay cositas que tenemos que ir mejorando porque a medida de que va aumentando el conocimiento, también nuevas formas de maldad también se están levantando. Y créame que si la Torá se hubiese dado en este tiempo, tuviésemos más prohibiciones de las que tenemos en la Torá. Pero obviamente utilizamos los principios de esa Torá para abordar todas esas cosas. Si por lo menos en la comida kasher, si se hubiesen dado en este tiempo, créanme que la Coca-Cola y la soda y muchas cosas estuviesen prohibidas, amados. No tomarás Coca-Cola, estaría allí en la parte de la Torá, me imagino, de esa manera. Entonces, amados, preparémonos ya para el próximo tema, si el Eterno lo permite, donde les pedimos que igualmente recopilen todas esas preguntas, por muy mínimas que ustedes crean, pero tenemos ya la fe, tenemos el mensaje, tenemos el conocimiento. Muy bien, ahora vamos a compartir y entre hermanos quizás hacer como que un desglose de cuáles son las estrategias correctas, analizar las posturas bíblicas, todas las anécdotas, sobre todo basándonos en este mensaje de Shaul en el Areópago,
cómo fue que él se manifestó ante una cultura con un pensamiento totalmente distinto, muy religioso, pero totalmente distinto. ¿Cómo podemos aplicar esas estrategias de la buena nueva en esta edad presente? Adelante, mi hermosilla, para ir culminando. Así es, hermano. Bueno, aprovechamos para invitarles para que se mantengan en las transmisiones de inicio de Shabbat, también de los programas que gracias al Padre podemos compartir a través de los medios, o sea, tanto boletín informativo como del WhatsApp, a los contactos que tenemos en teléfono y que puedan participar de las transmisiones, por lo cual le invitamos a que se registren a esta sala de Facebook para que puedan tener las menciones de los eventos, también en el www.fortalezads.net, para que a través del boletín informativo puedan tener las noticias que emitimos cada viernes y también puedan ir teniendo información que puedan acudir y compartir a través del internet. Así que, amados hermanos, también los programas radiales, hermanos, de la Hora de la Verdad, con los hermanos Centurión, José Luis Caro y Jorge Romero, que también transmiten y dan la buena nueva y tienen invitados también de los hermanos que están haciendo partícipes.